El primer juzgado de la instrucción envió a juicio de fondo a Ramón García Peña, acusado de matar a golpes a Ramón Flores García en hecho ocurrido en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Familiares a su salida del tribunal expresaron: tal como nosotros esperábamos, fue enviado a juicio de fondo el ciudadano Ramón García Peña. Nosotros esperamos ya que en los tribunales de la Cámara Penal de este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís se conozcan, se muestren las pruebas suficientes y los testimonios del lugar para que el imputado sea declarado culpable. Sí, claro que sí, claro. Nosotros tenemos la prueba de que los golpes que él le propinó lo originaron a que se sometiera a esta cirugía maxilofacial, que como consecuencia de esta nuestro hermano murió. Nosotros estamos aquí exigiendo justicia porque nuestro hermano era una persona ejemplar en toda la comunidad, trabajador, luchador, creando una familia de mucho prestigio aquí en San Francisco de Macorís, y este ciudadano le propina esa golpiza y como consecuencia de esto muere. Sobre este hecho se recuerda que todo inició en una discusión en confuso incidente donde el hoy occiso recibió las heridas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.